Este miércoles ocurrieron dos asesinatos en el poniente de Morelia y un hecho violento en Charapan. En el primer caso apareció el cadáver de un hombre de aproximadamente 25 años de edad con un tiro en la frente, cuyo cuerpo fue arrojado cerca de la comunidad de Teremendo. Casi en forma simultánea se reportó el hallazgo del cadáver de un taxista en la cajuela de un vehículo de alquiler que estaba abandonado en el fraccionamiento Arco San Antonio al poniente de la ciudad. Opa, en una N6 Astro. El otro hecho violento ocurrió en la meseta Purépecha, donde un comando armado atacó al exalcalde de Charapan y tras un intento de asalto o secuestro, lo dejaron herido de un balazo en la pierna. Los michoacanos se preguntan qué ocurrirá ahora. ¿El nuevo comité podrá con los criminales? ¿O los delincuentes una vez más harán de las suyas? Son preguntas que esperan pronta respuesta. La nueva Comisión para la Seguridad por lo pronto ya lanzó operativos en la Tierra Caliente de Michoacán, donde policías federales, militares y personal de la Marina recorren poblados en busca de los líderes criminales que nuevamente se convirtieron en prioridad para las autoridades. Para Quasar TV, Sandra Sáenz.